capítulo 6. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a darle reverencia al Padre. Dice las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia. La Biblia reza de la siguiente manera: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Let me repeat it again. Déjame repetir eso. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a orar en esta tarde. Así mismo puestos en pie. Vamos a orar con nosotros. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú has bendecido este servicio con tu presencia. Hemos llegado a la parte del mensaje. Te pido, Dios, que no me quites, sino que pases un carbón encendido por mis labios y que esta palabra que va a fluir sea fluida por el Espíritu Santo. Tú eres el que conoce la necesidad de las damas, de los caballeros, de los niños, de los jóvenes, Dios, de toda persona que ha llegado a este lugar. Te pido que tú ministres de acuerdo a esa necesidad, que transformes, que cambies, que sanes, que libertes. Y sobre todo, Dios del cielo, si hay alguien que no conoce de ti o que no ha entregado su vida, que en el día de hoy sea el día de salvación. Y que esta palabra, Dios, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, te pido, Dios, que llegue a países, Dios, que cambie corazones, que liberte de gran manera y que haga milagros, proezas y maravillas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Puede sentarse, puede tomar asiento. El tema del mensaje en esta tarde es: las apariencias engañan. Ese es el tema que tenemos y la próxima semana vamos a estar predicando de este tema. Las apariencias engañan. El pueblo de Israel se alejó de Dios. Esta es una de las historias favoritas. Desde que soy muy pequeño y asisto a la escuela dominical o alguna clase bíblica, siempre hablamos de la historia de Gedeón. Es una de esas historias impactantes. Un hombre que tuvo victoria con solo 300 hombres ante el pueblo de los madianitas y de los amales. Que cuando la relatamos, transforma la mente a correr. Empiezas a visualizarla. Estaba dando para el pueblo. Yo veía la victoria de Gedeón, la asimilaba a mi vida. Pero hay algo que Gedeón, el pueblo de Israel, aleja. Este pueblo establece la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice que el pueblo de Dios hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Si nosotros nos vamos a unos capítulos anteriores, el juez anterior de Gedeón fue Débora y Barak. Israel vivió una quiero predicar o darle una pequeña introducción en base a ese texto bíblico. El texto dice: los hijos y Dios los entregó. No es que Dios tomó al pueblo y los entregó, sino que fue consecuencia a que el pueblo se alejó de Dios. ¿Sabes? Cuando la gente tristeza, cuando la gente se aleja de Dios, que mira que Dios, ¿qué pasa? No, es momentos en alejamos de Dios, y la consecuencia de nosotros alejarnos de Dios es separarnos de Dios por completo. Ya la bendición está contigo, ya la protección de Jehová no está contigo, ya Dios no camina contigo, porque hemos decidido y me incluyo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios, y empezó a buscar la idolatría. Dice que eso es una ley establecida por Dios. Dios dice que no podemos adorar ídolos, y el pueblo de Israel, conociendo a Dios, sabe quién es Dios,
de Dios. Por eso es que Dios de entregar es que el mismo pueblo se como Dios es un Dios caballeroso. Escuche bien. A él se le conoce como, a Jesús específicamente, se le conoce como el caballero de Jesús es que libre albedrío. A pagar las consecuencias. Y Dios libre al pueblo. El pueblo de Israel prefirió a Baal antes que su Dios. Él prefirió los ídolos antes de ir al Dios que los sacó de Egipto. Antes de seguir al Dios que los liberó en el desierto. Cuando vemos las escrituras y las escrituras, el pueblo mismo se entregó por alejarse de Dios. Mira lo que yo quiero que usted me siga con las escrituras. Libro de Jueces, capítulo. Esto es una realidad y se lo voy a probar por las escrituras. Amén. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Escuche bien. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Jehová los entregó en mano de Madián. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, de los madianitas, lugares fortificados. Pues sucedía, versículo 3, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camas. Así venían a la tierra para devastarla. Cuando tú te alejas de Dios, sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se alejó de Dios. Entonces, cuando se alejaron de Dios, empezaron a producir pobreza terrenal y espiritual. Lamentablemente el pueblo se alejó y empezó a marchar hacia atrás. Hay gente que es así dentro de la iglesia y hay gente que fuera de la iglesia que es así. Dan un paso para adelante y tres para atrás. Dan un paso para adelante y dan tres para atrás. Cuando tú te alejas de Dios, tú vas a comenzar a vivir una pobreza terrenal. Porque como dije al principio, la bendición de Jehová no te va a acompañar. Cuando tú te alejas de Dios, lo siento, la protección se acabó. Está dando libre albedrío. Hay dos caminos, uno de vida eterna y uno de muerte eterna. El proverbista decía, irse por el camino, alejarse de Dios, y lamentablemente, aunque vivan una apariencia de bendición, están caminando en una pobreza espiritual. Y la iglesia necesita entender. Mira lo que dice Jeremías. Yo quiero compartirle dos textos bíblicos. Ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Cavaron para cisternas rotas que. Oye, la gente, posiblemente tú dices, pero lamentablemente, yo tengo que decir esta palabra que tengo. Cavar cisternas y esas cisternas están rotas que no retienen agua. En esta tarde yo quiero que la iglesia, en vez de estar preparando cisterna en lo terrenal, por eso la Biblia dice, pon tus ojos en Jehová. Amén. Pon tus ojos, tu vista, ponla en Jehová. No hagas el orín corrompen. Si la gente empieza a cavar cisterna, ¿sabes qué? Es rota y no van a. Por eso me lleva a la memoria la historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús samaritana le dijo, ¿sabes? Yo tengo agua. Y si tú pruebas el agua que yo te doy, va a
vivir eternamente. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Entonces, las apariencias engañan. La gente está construyendo cisternas, pero esas cisternas están rotas. Jeremías le dijo al pueblo: ¿sabe? Ustedes están cavando cisternas rotas, han dejado el agua viva. Y yo quiero que la iglesia no deje el agua viva. Yo no quiero que cada uno deje el agua viva. Acérquense a la fuente. Acérquense a Jesús. Aprendan de las escrituras. Si nosotros nos envolvemos en las escrituras, nosotros ayunamos, oramos, leemos palabras, ofrendamos, vivimos para Dios, nos acercamos para Dios. Aunque la gente de afuera vea que estamos caminando en una pobreza, en paréntesis, nosotros somos ricos porque el dueño del oro y de la plata es Jehová. Porque allá arriba nos esperan mansiones celestiales. Iglesia, lamentablemente estamos, la gente, y yo quiero que si hay alguien aquí que se ha alejado de Dios, que se acerque. Porque necesitamos esa cercanía. Cuando el pueblo se alejó, dice que los madianitas, los amalecitas venían, robaban el ganado. Mire, en unos días atrás estaba pensando en esto. ¿Tú sabes lo que es que el pueblo de Israel trabajaba, sembraba, cosechaba, y que cuando iban a recoger el producto, esa cosecha de ese sudor, ese trabajo, viniera el enemigo y le robara todo? Usted sabe, póngase a pensar, todo lo que usted ha trabajado, su casa, su familia, el carro, todo lo que le rodea, que usted ha sudado, amén, que ha trabajado con el sudor de su frente, y que venga el enemigo. ¿Tú sabes lo que es ese dolor? Y yo conozco gente que ha trabajado muchísimo y que en una noche ha perdido todo. Es bien difícil. Y usted sabe la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Que Israel estaba trabajando. Y venía el enemigo y le quitaba todo. Se quedaban en nada. Por eso yo quiero decir que dentro de la situación en que se encontraron, ellos clamaron a Jehová. Dentro de tu situación, yo te aconsejo que clames al Dios viviente. Dentro de tu momento difícil, yo te aconsejo que clames para arriba. Dentro de tu mover, en la situación que tú estás viviendo, tienes que poner tus ojos, tienes que clamar, tienes que mirar, tienes que decir: Señor, acuérdate de mí. Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Iglesia, mira lo que dice Jueces capítulo 6 versículo 6. Yo quiero que usted me siga con las escrituras. De este empobrecían a Israel en gran manera. Por causa de Madián, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora, dentro de la situación que están viviendo, ellos claman a Jehová. Y el Dios que nosotros servimos es un Dios que oye. Y dice, versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8, Jehová envió los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, os yo hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Clamaron y fueron escuchados. La misericordia de Jehová se volvió a renovar para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viviendo tiempo duro y lo que hicieron fue clamar. Cuando tú clamas, Jehová oye. Cuando tú oras, Jehová te escucha. Cuando tú miras para arriba, Jehová te está mirando. Por eso yo te digo que no importa que el enemigo se levante como río, Jehová plantará bandera. Aunque se levante como león rugiente buscando a quien devorar, Jehová está contigo como poderoso gigante. Él te va a cuidar, Él te va a proteger. Pero si te alejas de Dios, lamentablemente te tengo que decir que hay un paréntesis. Te tienes que acercar a Dios. Tienes que acercarte más a Dios. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a mirar para arriba y viene el problema, viene el enemigo, el Salmo capítulo 46 versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová está con nosotros y Él plantará bandera.
Tú sabes lo que es trabajar toda la semana. Viene cuando te levantas, que es el día de cobro. Para que tú vas a cobrar tu dinerito, la plata. ¿Ah? Esa tarjeta de crédito, alaba. Hay que pagarla. Escuche bien esto. Tú sabes lo que es tú levantarte por la mañana. Viernes, y tú sabes que es tu paycheck. Y de momento entras a la aplicación de Bank of America. Y en 11 años, por 11 años consecutivos trabajando en la misma empresa, yo entro a Bank of America app y todo, un viernes sí, un viernes no, un viernes sí, eso es automático. Prendo la aplicación y veo mi paycheck. Y de momento este viernes hago la misma rutina. Me levanto, así todo medio somnolento, que ni la aplicación reconoce de tan feo que me levanto. Porque el celular hace el Face ID y descubrí esto. Trátelo, trátelo. O es que yo soy feo. Una de. No importa a qué hora de la mañana, a ti te reconoce que tú eres linda. Tú eres hermosa. Tú eres hermosa. Por si acaso, aquellos que no conocen, ella es mi esposa. La pastora de la casa. Escuche bien, y trato de poner el celular y así, no me reconoce. Entonces voy, hago lo que tengo que hacer y viendo la aplicación y veo la aplicación, veo el banco, veo la cuenta de banco en cero. ¿Qué pasó aquí? 11 años, nunca había fallado. Algo pasó aquí. Y yo en la mente, pago automático de la casa. Pago automático de aquí, del carro, de las cuentas que tengo, y de momento veo cero. Y yo digo, algo pasó aquí. Y uno se preocupa. Pues llamo a la compañía y digo, mira, algo está pasando. Sí, es que alguien, usted solicitó una o sea, el cambio de depósito directo a otra cuenta. Y yo dije, no, yo nunca he solicitado eso. ¿Cómo? No. Y fue que en el sistema parece que alguien hizo un hack. Entraron, pusieron mi nombre, mi ID, cambiaron todo y mi cheque, mi dinero cayó en otra cuenta. Y me quedé en cero. Y uno preocupa. Uno dice, he trabajado tanto, tanto, tanto. Yo he trabajado tanto, 2 semanas para levantar la mañana y ver la aplicación en cero. Aquí hay gente que ha trabajado, que ha invertido. Si yo les hago el cuento o tres, yo tengo testimonio que han pasado por situaciones similares. ¿Sabes? Gracias a Dios que resolvimos el asunto. Y allá se activó el protocolo de seguridad y pues logramos que me dieran un cheque. Pero es difícil tú ver todo en cero, de todo lo que tú has trabajado, verlo en cero. ¿Usted sabe lo que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando trabajaba, sembraba, sembraba, iba a cosechar? Y por ellos haberse alejado de Dios, y esto no quiere decir que yo me alejé de Dios, pero le estoy dando un ejemplo de lo que uno trabaja, de lo que uno suda, cuando uno espera algo, uno espera gozar ese lo que tú has trabajado. En el caso de Israel, me llama mucho la atención, porque esta gente se escondía en cueva, esta gente cosechaban y se metían en cueva. Pero lamentablemente ellos habían dejado a Dios. ¿Tú sabes lo que es trabajar, sacrificarte y no tener nada porque el enemigo lo roba? Ahora, póngase a pensar Israel. Pero dice que esa situación no determinó quién era Gedeón. Todo el mundo vivía en temor. Todo el mundo vivía asustado. Todo el mundo vivía en cuevas. Todo el mundo vivía escondiéndose. Todo el mundo trataba de sembrar, cosechar y esconderlo porque el enemigo venía. Y quitaba todo. O sea, que si el pueblo tenía miedo, el miedo no determina lo que Dios piensa sobre la persona. Escúchame bien. El miedo o lo que viva a tu alrededor o lo que tú estás viviendo no determina lo que Dios está pensando de ti. Mira qué interesante, porque cuando se le aparece el ángel de Jehová, Jueces capítulo 6, versículo 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es más a Becerita. Gedeón estaba
sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Para la sociedad, para el pueblo de Israel, para todos los que estaban viviendo en ese tiempo, todos eran unos cobardes. Pero cuando Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. No es lo que la sociedad diga de ti. No es lo que diga papá de ti. No es lo que diga mamá de ti. No es lo que diga el vecino de ti. No es lo que digan los compañeros de escuela de ti. Es lo que diga Dios. Y Dios está viendo un hombre inquebrantable, un hombre ministro. Dios está viendo una mujer valiente. Dios está viendo jóvenes que van a profetizar. Jóvenes, amén, adultos que van a ver sueños. Porque eso es lo que establece la palabra, que en los postreros tiempos, amén, dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes, los ancianos, los adultos, todos tendrán visiones, profetizarán. ¿Por qué? Porque es lo que Dios determina, no lo que determina las redes sociales, o determina la televisión, o determina Twitter en trending. No, no, esto es lo que determina Dios. Aquella gente vivía en miedo, pero cuando Jehová se le apareció a Gedeón, le dijo: varón esforzado y valiente. So, no es lo que las circunstancias que te rodean determinan tu destino o tu vida, sino lo que Dios está mirando es que tu corazón está preparado para levantarte. Tu corazón está preparado para levantarte e ir a la guerra, para luchar por lo que tú deseas. Dios está llamando hombres y mujeres a que vengan al camino. Dios está llamando hombres y mujeres que se atrevan a levantarse y levantar su voz. Escuche bien esto. Usted conoce la historia de David, cuando el profeta llamó a todos los hijos y vio a aquel hombre grande, fuerte, ese Noé, y el otro ese Noé. Pero sin embargo faltaba uno, había uno que estaba pastoreando las ovejas. Y usted sabe la historia. ¿Qué Dios vio? Dios vio el corazón. Dios no vio lo de afuera. Dios vio el corazón y la actitud de adorador que tenía David. Cuando Dios llamó a Gedeón, Dios no llamó a Gedeón por lo que estaba viendo por fuera, porque la gente veía miedo. Gedeón se escondía, Gedeón estaba en cueva, el que estaban viviendo. Pero cuando Dios le llama a Daniel, Dios le dice: varón esforzado y valiente. Son las apariencias engañan. Las apariencias engañan. A lo mejor me ven así. Bueno, yo soy bonito, pero a lo mejor ven hablando que está ahí bajito, feíto. Pero Dios está mirando un joven grande, un joven en las manos del Señor. Dios está mirando un joven que va a ir a las naciones. Dios está mirando un joven que se va a levantar a proclamar. ¿Sabes? Cuando usted ve a su, si su marido no le sirve a Cristo, y usted está orando para que su marido o viceversa, su esposa, no le sirva a Cristo, amén, y usted quiere traerlo, yo le voy a decir una cosa: la clave, la mujer sabia edifica su casa. Esto es sencillo. Usted promete de que su marido va a ser un ministro como llama de fuego, que su esposo va a predicar, que su esposo lo vas a ver en la iglesia. Usted va a ver, amén, mira, coja aceite quemado de carro si quiere, aceite de cocina, mazola, póngale aceite y ore por su marido. Hago un paréntesis aquí porque van a decirle: ese pastor por internet dijo que le pusieran aceite quemado de carro. No lo hagan, pero bueno, hay casos que ameritan. Hay casos que ameritan. Hay casos que ni el pote de mazola. No sé si aquí venden mazola, yo creo que sí, aceite mazola, bueno, no sé. En Puerto Rico hay un aceite, le dicen mazola, amén. Es más, no use ni canola, eso es muy caro, el de mazola, es barato. Usted ore por ese aceite y mira, póngale aceite a su marido, póngale aceite a su casa, unja a su esposa, unja a sus hijos y decláralo, amén. Mira lo que dice Dios. Dios le dice, el ángel de Jehová le dice a Gedeón: esforzado y valiente. No le dijo: mira, tú que eres un cobarde, que tú estás escondido, salte
que yo voy a trabajar contigo, yo vas a coger el discipulado y vas a entrar en esta etapa de discipulado y cuando vas a coger el instituto bíblico y vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a entrar, amén, cuando tengas 7, 10 años, entonces vas a poder tener una participación para recoger la ofrenda y ya. No, esto no trabaja así. Dios está buscando gente que tenga el corazón dispuesto a buscarle, a adorarle, a buscar su presencia, a tener intimidad con Dios. ¿Eres alto o eres alto, bajito, flaquito, un poquito ancho? Si eres morenito, si eres blanco, si eres latino, si eres americano, asiático, Dios no le importa la cultura, Dios no le importa la situación, si tienes dinero o no tienes dinero. Dios está buscando a alguien que se levante con un corazón sincero y diga: yo quiero levantarme, yo quiero triunfar en la vida, yo quiero proclamar las buenas nuevas de salvación. Yo estaba escondido, pero voy a salir del escondite porque Dios me ha llamado valiente y esforzado. ¿Sabes? Tú eres una mujer valiente y eres una mujer esforzada. Tú eres un hombre valiente y eres un hombre esforzado. No importa lo que digan, amén, si lo que digan. Y esto lo voy a hacer un paréntesis aquí, los padres. A los parientes, declárenle a sus hijos bendición. Usted va a ser un predicador. Amén. No, no digamos, hay una palabra que se escucha fea. La voy a decir, pero se escucha fea. Ah, este muchacho es bruto. Ah, tú sabes, tipo de insulto, no. Poca inteligencia, no, tampoco. No de poca inteligencia ni bruto, no. Usted va a ser un predicador, usted va a ser un hijo de Dios, usted va a romper la curva, amén, los exámenes de la escuela, usted va a echar hacia adelante, usted va a llegar lejos en esta vida, amén, porque eso es lo que hace Dios con nosotros, amén. Y nosotros como padres tenemos que tener esas mismas actitudes. Tu esposo, amén, ese esposo es lindo, es precioso, amén, ese esposo, esa esposa, eso es maravilloso, pero tenemos que declarar las cosas, amén, positivas y ver lo que no se ve, hay que verlo. Porque en el transcurso, en el proceso, Dios va a transformar. Gedeón estaba escondido, sin embargo, Dios lo llamó valiente. Las apariencias engañan. Repito nuevamente, Gedeón vivía en temor, escondido por las circunstancias de la vida. Es más, su padre y las familias de su padre tenían altares de Baal y practicaban la idolatría. Pero la victoria del pueblo de Israel tuvo que comenzar por la casa de Gedeón. Dios llamó a Gedeón. Y tan pronto Gedeón fue llamado, dice que para no hacerle la historia ni muy larga ni muy corta, salió a la casa de su padre a derribar los altares. Derribó los altares. Su padre y la familia, su tribu, tenían altares. Baal eran idólatras y cuando recibieron el llamado, cuando Gedeón recibió el llamado de Dios, lo primero que hizo fue ir a su casa y destruir lo que a Dios no le agrada. Ustedes han recibido el llamado de Dios, pues ¿sabes qué? Empiecen por su casa, empiecen por su vida, empiecen por su persona primero. Antes de nosotros ir a reconstruir los muros de otro, levantar a otro, primero tenemos que trabajar primero con nuestra vida, con nuestros corazones. Con nuestras situaciones y tenemos que dejar a Dios que trabaje en nuestro corazón. Por eso he dicho en mensajes anteriores que hay que ir a casa del alfarero. Hay que descender para que Dios trabaje en medio de vosotros, que quite lo que a él le agrada. Dice que Gedeón fue a casa de su padre, derribó todo. Más que me gusta de la palabra es que ante las circunstancias que Gedeón estaba viviendo, porque destruyó los ídolos, dice que la gente procuraban, Orlando, matar a Gedeón, buscando a Gedeón para matarlo, porque Gedeón se atrevió a quitar los altares. Cuando tú empiezas a caminar en lo correcto y empiezas a hacer lo correcto delante del ojo de Dios, la gente te va a querer crucificar. La gente te va a querer aniquilar. La gente no te va a querer vivo. Cuando tú empiezas a vivir correctamente, empiezas a tener el
De Dios, y empiezas a vivir la palabra, y empiezas a hablar según la palabra, y tu vida cambia, tu pensamiento cambia, tu manera de vestir cambia, tu manera de hablar cambia. Cuando todo cambia, cuando Cristo entra, todo cambia. Entonces, cuando Cristo entra y cambia, entonces tú empiezas a ver las cosas diferentes, pero la gente que te rodea te quiere aniquilar, te quiere desechar. Porque mira, ahí está la aleluya, ahí está el cristiano, este se cree santo ahora y se ve botella de Don Q o de Bacardí o tequila, José Cuervo. Sí, es así. A mirar para arriba, todo cambia y la gente va a querer destruirte. Pero qué bonito que cuando Gedeón tumbó y derribó los altares, la gente quería matar a Gedeón, pero su papá, no Dios, su papá se levantó y dijo: ¿qué ustedes van a hacer con Gedeón? ¿Qué ustedes van a hacer con Gedeón? Si el ídolo o el Dios que él derribó es Dios, que se defienda por sí mismo. Y salió a su ayuda su papá. Mira qué interesante. Gedeón fue llamado por Dios, fue a su casa, derribó los altares que tenían su familia, sus familiares y la tribu querían matar, pero su papá salió a la defensa. Salgamos a la defensa de nuestros hermanos. Salgamos a la defensa de nuestra familia, de nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos. Dios está llamando para que nosotros tengamos el tiempo y la oportunidad de corregirnos y empezar a caminar en la mano de Dios. Escuche bien esto, ya para terminar, porque si no, no me vuelven a invitar. Y entonces, pues, no me invitan. Escuche bien lo que dice: su padre defendió a su hijo, y no hay nada más hermoso que el sacerdote del hogar defienda a su esposa o defienda a su esposo. O defienda a los hijos. No hay nada más hermoso. Y que patrocine las cosas correctas. Yo espero que después de aquí usted vaya a su casa y diga: bueno, nosotros vamos a arreglar esta casa. Vamos a arreglar esta casa. Saquemos los ídolos. Saquemos lo que a Dios no le agrada. Saquemos aquello que consume tiempo. Y si alguien dice algo, Dios te va a defender. No te preocupes, porque Dios va a estar contigo. Mira lo que dice Jueces capítulo 6. Versículo 33. Escuche bien. Pero todos los madianitas y amalecitas, los del oriente, se juntaron a una y pasando y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él y envió un mensaje por todo Manasés. Y ellos también se juntaron con él mismo. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Melissa y Daniel, suban adelante, ya estamos terminando. Escuchen bien lo que les voy a decir con esta palabra. Cuando Dios te llama y tú arreglas tu vida y empiezas a caminar bajo el mandato de Dios y empiezas a buscar a Dios de todo corazón y empiezas a sacar los lugares altos de tu casa, lo que a Dios no le agrada, lo sacas, y empiezas a mirar de otro punto de vista, empiezas a mirar de acuerdo al pensamiento de Dios, Dios te va a proteger y Dios te va a dar la victoria. Dalo por hecho 100% garantizado de que si tú te encaminas con Dios, Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria. Yo no sé por lo que tú has pasado, si el enemigo ha destruido algo en ti o en tu casa, o en tu relación matrimonial está a punto de destruirse, o están pasando por una situación difícil. Pero hoy Dios te dice: tú eres una mujer, un varón esforzado. Esto no es lo que diga Twitter o la tendencia, si eres alto, bajito, inteligente o no. Se trata de que Dios ha puesto el ojo, su ojo, sobre ti.
Dios ha puesto su ojo sobre ti. Esto no se trata de cómo viste, si tiene dinero o no. Es que Dios te está llamando y te está diciendo, varón o varona esforzada y valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar peticiones de oración, hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648, 615-605-8648. O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet, un llamado, una misión.org. Bendiciones.